En línea directa con Judy, su cita diaria con la salud. Desde este momento, descubra los mejores aliados de su salud, los productos naturales y la forma más completa de alimentarse. Consejos prácticos, fórmulas, soluciones, todo bajo la dirección de la doctora Judith Esquivel Arévalo en el programa número uno de la radio en Colombia, En Línea Directa con Judith. En una presentación de Productos JE, productos con calidad de vida. En línea directa con Judy, su cita diaria con la salud. Bueno, hoy es miércoles, un gusto saludarlos y darle la bienvenida en línea directa con Judy. En línea directa con la salud a través de la voz de Bogotá y de Radio Cordillera de la cadena Total de Colombia. Reciban ustedes un abrazo muy, pero muy saludable. Qué bueno que nos acompañan en esta cita, de verdad, muchas gracias. Mi doctora Linda, un abrazo grande. ¿Cómo vamos? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo está? Bien, afortunadamente, la verdad sea dicha. Ah, bueno, eso está muy bien. Un saludo también al ingeniero Jimmy, a los ingenieros de todo el lado. Un saludo muy especial para todos ellos. Muy bien, un saludo aquí para Kike, que está presente, a Monchito, que está arriba en Radio Cordillera. A ellos un abrazo grande. Bueno, mi doctora Judy, entremos en materia. Estaba viendo yo hace un par de días que estaba hablando precisamente los estamentos de salud de Colombia y es increíble cómo se disparan para esta temporada los incómodos síntomas del colon irritable. Antiguamente podría uno pensar, como decían las estadísticas, que eran solamente los adultos los que sufríamos del síndrome. Hoy ese síndrome se ha trasladado a niños, jóvenes, adultos y pues por supuesto a las personas de los años dorados o la tercera edad mal llamada. Entonces hoy vamos a hablar, creo que es necesario porque se está llegando el fin de año y estamos a puertas de un año nuevo y queremos saber qué hacer para aliviar los incómodos síntomas del colon irritable, mi doctora Judy. Ah, bueno, sí, ese es un tema interesante e importante y considero que esto cae muy bien en esta época. Sí, señora. Bueno, nos vamos a una pausa, alístense, vamos a hablar de ese tema con la doctora Judy desde el punto de vista natural, obviamente. Invitarlos para que marquen ustedes nuestros teléfonos, el 249-5406, el 548-8339, nos visiten en la calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Si viven por el sur de la ciudad, los invito para que vayan a Kennedy, a la avenida 1 de mayo, 41G55 sur, esto es diagonal a compensar. No se les olviden las conferencias este próximo sábado, lleguen 4:45. No se les olvide y asistan a las conferencias totalmente gratis. Carrera 24, 63C54 en el cuarto piso. Algo por si tienen molestias de colon, colon irritable, estreñimiento, es invitarlos para que se den la oportunidad de un menú totalmente saludable en el restaurante Luna Creciente que queda ahí en Chía. En la carrera segunda este, número 2117. Si se enredan con la dirección, bajan, llegan al Rompoint, bajan el puente y ahí a mano derecha y encuentran el restaurante. Vamos a una pausita y ya regresamos. Estas son las direcciones de la salud en el centro y sur de la ciudad. Distribuidora JE, carrera 13, número 1103, sótano, local 7 en San Victorino. Sur de la ciudad, tienda Juezar, avenida 1 de mayo, número 41G, 55 sur en Kennedy. Tienda Naturista Raquel, calle 16 sur, número 1849, local 110 en El Restrepo. Tienda Naturista La Orquídea, calle 55, número 1319. Voz a la Espensa y Soacha. Estas son las direcciones de la salud en el centro y sur de la ciudad. Estas son las direcciones de la salud en Bogotá. Norte, Casa Principal, calle 63D, número 2225. 7 de agosto, teléfonos 249-5406 y 548-8339. Semillas de Salud, carrera 8C bis, número 16238, San Cristóbal. Señora Isabel, servicio de domicilio. En el barrio Suba, tienda naturista Marta Cecilia, avenida calle 80, número 94J26. En el Quirigua, tienda naturista Almendro, carrera 99, número 160J02. En Fontibón, tienda naturista Naturalmente. Calle 150, número 1941 en Cedritos. Tienda naturista Menta y Anís.
carrera 77A, número 64F04, en Villa Luz, Doctor Martín Malpica, domicilios, Villas de Granada. Estas son las direcciones de la salud en el norte de la ciudad. Estas son las direcciones de la salud en Cundinamarca. Tienda Naturista Fuente de Vida, carrera cuarta, número 633, en Facatativá. Tienda Naturista Ortiga Dorada, calle primera, número 117, Guatavita. Tienda Naturista Alfalfa, calle 13, número 1105, en Funza. Tienda Naturista Sol Radiante, calle cuarta, número 269, en Huasca. Lucila Vivas, calle quinta, número 470, casa 11, en La Mesa. Las direcciones de la salud en Cundinamarca. Estas son las direcciones de la salud en Tolima: Fabiola Esquivel, Villa Lorena, Manzana A, Casa Cuadro, El Espinal. Dirección de la salud en el Huila: Vilma Esquivel, calle sexta, número 356, en Neiva. Las direcciones de la salud en el centro de Colombia. Regresamos. Recuerden los teléfonos, el 249-5406 y el 548-8339. Estamos en la calle 63D de Dedo, número 2225-2221, sector 17 de agosto. Doctora Judy, tristemente, mi doctora Linda, hay que decirlo, dice la Organización Mundial de la Salud y los estamentos de salud en Colombia que son más los casos frecuentes de síndrome de colon irritable que de cualquier otra alteración en nuestro país. Todo porque no sabemos mezclar, todo porque no sabemos combinar, todo porque no consumimos fibra. Eso es verdad, Juan Carlos, muy importante ese tema. Y de verdad, lo que no sabemos, como no se sabe combinar, no se sabe mezclar, no se consume fibra, se satura el organismo, por ejemplo, de cadáver, sí, se satura de licor, se satura de harinas refinadas, sí, de azúcares. El colon, de hecho, y por derecho propio también se resiente, ¿no? Claro, mire, es que hay una estadística, perdón, doctora, antes de que continúe, que dice que, por ejemplo, en nuestro país el 20% de nuestra población está sufriendo, ha sufrido o va a sufrir en algún momento el problema de síndrome de colon irritable. ¿Cuántas personas somos? 44 millones de colombianos. Si uno saca el, sí, 20%, hágame el favor. Claro, Juan Carlos, pero si no se, si a la gente no se le educa cómo alimentarse. Pero es algo, favor, que el gobierno no hace. Claro, se habla de una, claro, alimentación balanceada, pero pocos saben de combinación, pocos saben de mezcla, pocos saben de elección de alimentos de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, ahí eso es lo que se llama colon irritable, o también se llama, se le dice, síndrome del intestino irritable, ¿no? Exactamente, sí, señora. Que hoy por hoy es algo crónico. Hoy por hoy es algo crónico, y como dice Juan Carlos, es muchísima la gente que padece eso, porque es muchísima la gente, por no decir que un 99.9% está comiendo mal. Claro. Entonces, nosotros tenemos que decir que allí, cuando este síndrome del intestino irritable se vuelve crónico, por ejemplo, cuando las personas comienzan a tener como dolores, sí, abdominales fuertes. Pero ese dolor fuerte es producto precisamente de que hay un estreñimiento crónico, y eso a su vez es producto de que no se consume la fibra. Y que no se consume fibra, claro, que no se consume agua suficiente. Claro. Entonces también el intestino se va greteando, se le van formando unas pequeñas grietas. Sí. Y cada vez que pasa el bolo fecal por ahí, produce dolores fuertes. Entonces la persona, cuando va a ir al baño, siente un dolor, un estorcijón fuerte, sí, y va al baño. Es más, algunas personas dicen, yo no sé, pero yo como algo y enseguida me da un dolor fuerte en el estómago, en, sí, cuestión de 10, 15 minutos, claro. Porque uno, cuando consume todo lo que esto está en el intestino, también se mueve. Correcto, entonces baja, sí, no es que la comida pase directo allá, no. Entonces baja, y en esas grietas, pues, está sintiendo esos estorcijones. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir que eso no es más que un colon irritable. Irritable. Sí, además, ¿qué lo causa? Como esa hemos pregunta, dicho ahorita, sí, ¿qué lo causa? Primero, falta de fibra.
Sí. Segundo, alimentos alcalinos. Totalmente. O sea, crudo en la mañana, suficiente crudo, falta. Tercero, lubricación. Sí. Hay que consumir mucha más agua. Correcto. Pero con elementos. Y cuarto, secreción de sales biliares insuficientes. Yo le sumaría otro. No comer en las noches, que termina dañando el movimiento peristáltico. Claro, y comer en la noche no es alimentarse, es enfermarse, ¿no? Sí. Y el cuerpo entra en un metabolismo lento y entonces no es positivo. Pero básico, que la gente no está consumiendo fibra, que no está consumiendo, no está consumiendo alimentos ricos en sales minerales, que no se está hidratando la parte intestinal, que no se le está ayudando, por ejemplo, al hígado para que tengamos nosotros un mejor movimiento peristáltico. Y a su vez, las causas hay que erradicarlas. Exacto. Saturación, por ejemplo, de carbohidrato, saturación de cadáver, saturación de grasa, saturación de azúcares, saturación de alimentos todo el día. No se tiene horario para consumir los alimentos, sino todo el día y a la hora que caiga. Eso altera el reloj biológico. Claro, y un mal hábito alimenticio, lo que acabo de decir, Juan Carlos, comer en la noche. Y súmele dos cositas. Es lo peor de lo peor. Muy bien, y el estrés y no hacer ejercicio. Pero bueno, ya conocimos las causas y los síntomas. Mi doctora linda, ahora vámonos a la contraparte desde el punto de vista natural. ¿Cómo podemos ayudarle a todas las personas que están sufriendo, han sufrido o pueden llegar a sufrir en algún momento del triste o molesto síndrome o síndrome de colon irritable? De colon irritable, sí, de verdad que primero que todo quiero decirle a la gente que, porque la gente dice, es que yo soy estreñida, pero de un momento a otro me da diarrea. Eso se llama estreñimiento oculto. Correcto. Porque está el estreñimiento manifiesto, que es el que la persona dura un día, dos días, tres días. Está el de diarrea, que están aparentemente normales, luego vienen diarrea, eso se llama estreñimiento oculto. Sí, señora. ¿Verdad? Entonces es muy importante que nosotros sepamos que eso progresivamente se va afectando más y más. Ahora, ¿qué debemos nosotros hacer? Primero, hay que hacer cambios, por ejemplo, de hábitos alimenticios. Muy bien. Si en la mañana estoy acostumbrada a levantarme y tomarme primero un tinto, o primero me tomo un chocolate, es correcto, o me consumo una platada de caldo, sí, debemos cambiar, debemos darle primero crudo al cuerpo. Si el cuerpo en la noche trató de liberarse de muchas cosas, ¿cuántas personas al levantarse dicen, yo me levanto y de una vez voy al baño a evacuar? Correcto. Voy al baño a evacuar porque en la noche el organismo trata de liberarse. Entonces, no dañemos lo que hizo el organismo. Démosle en la mañana, ayudémosle consumiendo una buena platada de frutas. Un día fruta dulce, otro día verduras, o sea, ensalada, otro día fruta cítrica. Pero otro día démosle un cereal, una avena licuada con granolita. Esto le va a ayudar muchísimo. Y lo otro que debemos darle es recoger la parte tóxica. Correcto, sí. Lo podemos hacer con la arcilla y la melaza. La arcilla y la melaza tienen la facultad de recoger la parte tóxica, canalizarla y eliminarla. Como estamos haciendo cambios de hábitos alimenticios, ayudémosle al hígado. Una hora después del desayuno, tomarnos unas dos o tres cucharadas de extracto de alcachofa es maravilloso. Ahora, estimulémoslo con fibra. Una hora y media o dos horas antes de almorzar, si hemos consumido frutas en un jugo de las mismas frutas que consumimos, o si hemos consumido verduras, entonces en una avena licuada agreguémosle unas dos, tres cucharadas de Nutrigen fibra. Cierto. Para que el cuerpo reciba. Y a su vez podemos agregarle una granolita. Esto, ayudemos una hora después,
Sí. Estimulemos los riñones del almuerzo, ¿no? Démosle el extracto de diente león. Perfecto, fabuloso. Ayudémosle a la parte digestiva con el fermento de pitaya a las 9. Sí, señora. A las 12 démosle nosotros el fermento de piña para que arrastren. A las 3 démosle el fermento de manzana con perejil. Y a las 6 vamos a darle otro fermento que nos va a ayudar muchísimo, por ejemplo, para la circulación, está el fermento de fresa. Correcto. Estamos haciendo una tarea maravillosa y en la noche, en lugar de consumir alimentos pesados, en una colada de 7 granos, en una cebadita, sorbete de cebada, o en una coladita de plátano, agreguémosle las 3 cucharadas de VitaJN o de NutriJN. Nosotros vamos, eso va a ser nuestra comida cena, nos vamos a acostar muy bien, vamos a sentir bien, nos levantamos con mucho ánimo, pero estamos limpiando, estamos estimulando, estamos fortaleciendo nuestro cuerpo. Claro, el cuerpo es agradecido, entonces nosotros podemos otra vez entrar a descansar, porque uno después de los 50, 55 años dice, no, es que el descanso no se da para mi bien. Sí, sí. Pero es sí. Porque el cuerpo ya también está, necesita que se le ayude fuertemente, porque la secreción hormonal no es buena. Eso es totalmente cierto lo que dice la doctora. Por eso tomemos conciencia. Mire, le voy a decir algo que asusta, sí, pero es verdad, no me tienen que creer. La Secretaría de Salud del Ministerio de Salud habla 17.000 nuevos casos de cáncer al año, de cáncer estomacal, de cáncer colorrectal, producto de lo que está diciendo la doctora hoy, de malos hábitos alimenticios, no hay consumo de fibra y otra cantidad de cosas. Que no caigamos en ese capítulo y que no nos toque a nosotros ese flagelo de la humanidad que se llama el cáncer. Por eso hagamos medicina preventiva. ¿Dónde conseguimos los alimentos, el extracto de alcachofa, la fibra, el VitaJL, NutriJL, los fermentos? Pues en nuestra casa principal, ahí en la calle 63D, número 2225, 2221, sector de 7 de agosto. Apartando una cita, la consulta, que es tan fácil como eso. ¿Qué hay que hacer? Marcar el 249-5406, el 548-8339. O visitarnos, si usted vive en la parte sur y le queda difícil venir el 7 de agosto, pues en el sur de la ciudad hay un punto de venta, en la avenida Primero de Mayo, 41G55 Sur, esto es diagonal a compensar. Y si de pronto quiere alimentarse, quiere nutrirse, quiere experimentar la salud natural, lo invito a que vaya al restaurante Luna Creciente, que esto es en Chía, ahí en la carrera segunda este, número 2117, baja el puente, ya inmediatamente cuando llega ahí el rompón y a mano derecha encuentra usted ahí, inmediatamente el restaurante Luna Creciente. Doctora Judy, mire, es que no podemos tapar el sol con un solo dedo, hay que decirlo. El sol no se puede tapar con un solo dedo, y cuando vamos avanzando en los años, el cuerpo, digamos que ha perdido la vitalidad, ha perdido, digamos, mucha de la capacidad de acción y de reacción que tiene. Por eso, en este momento, doctora Judy, nos volvemos más propensos o más proclives a las enfermedades degenerativas. Entre ellas, básicamente, el problema del cáncer estomacal o el cáncer colorrectal. Esta es una voz de alerta, es un llamado de atención lo que hemos hecho durante los 40 años con la doctora Judy, que es buscar medicina preventiva desde el punto de vista natural. ¿Cuántas personas, si abrimos las líneas el próximo viernes, pueden decir, tiene razón la doctora Judy lo que ha dicho en su programa? Hemos hecho cambios de hábitos alimenticios y hemos encontrado salud, calidad de vida y bienestar, doctora. Sí, eso es verdad. Nosotros siempre estamos aquí haciendo hincapié en una alimentación correcta, en una alimentación sana, para que se vea representada en calidad de vida. De vida, claro. Muy importante para nosotros los colombianos y para todo el mundo, porque todos nosotros somos pasajeros aquí de esta gran nave, pero ojalá que todos tengamos el conocimiento sobre una alimentación sana, porque es lo que nosotros constantemente le estamos introduciendo al cuerpo, y que también sabemos nosotros que se da la... ¿Cómo se podría decir ahí? Si la alimentación está bien, también la salud va a estar bien. Va a estar bien, claro. Hay la reciprocidad. Exactamente. Hay la reciprocidad, que es lo que siempre buscamos. Uno ya no busca comer por comer, uno ya busca es comer por calidad de vida, más no por necesidad. Cuando se es joven y cuando no se tiene ningún conocimiento,
uno dice, deme lo que sea, tengo hambre. Sí, sí. Y voy a calmar el hambre. Pero es que uno no mide las consecuencias. Este es el gran error, doctora Judy. Uno no mide las consecuencias cuando está joven. Solo cuando llegamos a la edad que nosotros tenemos y ya hemos pasado unos años más, es cuando de verdad hacemos una evaluación y decimos, la vida es muy cortica para perderla por una enfermedad. Exacto. ¿Sí? Y por darle gusto al paladar. En este momento es cuando ya pensamos y recapitulamos porque somos maduros de pensamiento, cuerpo y alma y decimos, no, yo no quiero vivir en una cama. No, yo no quiero vivir postrado, conectado en un aparato. No, yo quiero recuperar la salud y la calidad de vida. Si tuviéramos esa conciencia que nos la crearan nuestros padres desde la infancia, muy seguramente seríamos adultos saludables. Pero bueno, gracias a Dios, desde hace 40 años la doctora arrancó esa tarea de enseñarnos, orientarnos, ayudarnos a entender que los alimentos son nuestros mejores aliados de la salud y la calidad de vida. Sí, Juan Carlos, sobre todo que tenemos nosotros el laboratorio Huesas, que allí encontramos estos alimentos maravillosos para que nosotros podamos de verdad ayudarnos y conservar nuestra salud si es que todavía la tenemos, o recuperarla si es que ya la tenemos un poquito perdida. Sí, señora. Pero es necesario que también vaya acompañado con conocimiento sobre la alimentación, que es lo que ustedes hacen en casa. Por eso se dice que el mejor laboratorio del mundo siempre es la cocina de cada casa. Es el mejor laboratorio del mundo, y ahí es donde nosotros entramos a hacer un complemento perfecto entre los alimentos que tiene el laboratorio Huesa y lo que usted hace en su cocina. Exactamente. Quiero invitarlos para que tomemos conciencia, no seamos una cifra, un número, y no tengamos que lamentarnos el día de mañana. Tengamos en práctica los consejos que nos da la doctora Judith, que es un capítulo de orientación, nutrición, salud y calidad de vida. Finalmente es eso. Yo creo que muchos lo hemos experimentado a lo largo de la vida, tristemente de una o de otra manera. Algunos lo habrán hecho de la mejor manera y los felicitamos y les aplaudimos. Pero si usted no quiere llegar allá, no quiere ser parte de las estadísticas, tome conciencia. Marque los teléfonos, el 249-5406. El 548-8339, o visítenos en la calle 63D, número 2225-2221, sector del 7 de agosto. O visítenos también en Kennedy, en la dirección está a la orden del día, avenida 1 de mayo, 41G, 55 Sur, diagonal a Compensar. Si lo prefiere, vaya al restaurante y dése cuenta que ya está, muchos restaurantes han tomado en cuenta los consejos de la doctora Judy y han entrado en la onda de la salud en naturista. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que es el mejor resultado, llevarle a sus clientes, llevarle a las personas que le sirven el alimento, un alimento totalmente saludable. Para eso se ha unido el restaurante Luna Creciente para llevar salud y calidad de vida a la familia colombiana en el sector de Chía. Ahí llegan ustedes, bajan el puente y a mano derecha encuentran el restaurante Luna Creciente. Se van a sorprender ustedes de los alimentos, de la salud y la calidad de vida que van a obtener, mi doctora. Sí, allí encuentran como usted, lo que ustedes quieran, ¿no? Desde un arroz integral, verduras, las legumbres, como ustedes lo deseen. Exactamente. Pues bueno, aquí el tiempo pasa rápido. Sí, y nosotros tenemos que decirles, recordarles a ustedes, el teléfono es el 249-5406, vayan marcándolo, y el 548-8339. ¿Y el teléfono de Kennedy? El teléfono de Kennedy, para que tomen atenta nota, por favor, 273-1865. ¿Y el de Luna Creciente? El teléfono de Luna Creciente, para los que quieren llamar, preguntar o pedir un domicilio para la gente de Tabio, Tenjo, Chía, Sopocaica, de esos sectores, 861-3223. Bueno, ahí ustedes pueden marcar a estos teléfonos para que adquieran todos los alimentos del laboratorio Huesa, o también los alimentos ya directos, ya preparados para su almuerzo o para su desayuno en Luna Creciente. Algo muy importante, doctora, que no se nos olvide antes de terminar el programa. Este próximo sábado hay conferencia a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, que ustedes no vayan a olvidar que siempre estamos nosotros ahí a las 5 de la tarde. Está la gente esperándolos que ustedes lleguen para hablarles sobre alimentación, combinación, sobre mezclas y elección, que debemos hacer nosotros totalmente gratuito, ahí en el cuarto piso, en el 7 de agosto, en la dirección
En la carrera 24, número 63C54. En el cuarto piso, sí. Entonces ya simplemente tenemos que decirle, Juan Carlos, cómo el tiempo se agota. Sí, señora. Queremos aquí estar mucho tiempo más, pero aquí el ingeniero nos dice que hasta luego. Sí, señora. Queremos decirle a ustedes que hoy y siempre estaremos pendientes de la salud y estaremos nosotros aquí para dar lo mejor de nuestros conocimientos. Los queremos mucho. En línea directa con Judy. Hasta este momento, en línea directa con Judy. La cita diaria con la salud, en una presentación de Productos Naturales JE. La salud, al alcance de sus manos.